Este ciclo Danza al Borde, que empieza con el espectáculo del cual yo participo, que se llama Sur y Después, comienza este próximo sábado aquí en el Teatro de la Ribera, y es un programa compartido que está, digamos, estructurado en relación a la música de Mauricio Kager, el compositor argentino que estaba radicado en Alemania. La primera de las piezas se llama La Rosa de los Vientos, es una pieza que está formada por 8 partes que tienen que ver con los puntos cardinales, y la puesta consiste en música en vivo de la pieza por parte del grupo del ensamble Sudan y videos que se hicieron sobre cada una de las piezas por diferentes coreógrafos. Y la segunda parte del programa es una pieza que fue creada especialmente para este programa, que se llama Tango Alemán, de la cual yo soy el director.